El submarino Ara San Juan. Vamos a hablar de esto con nuestro compañero Jerónimo Mura, que está allí junto a un especialista. Jero, buenas tardes. Hola, Elio, buenas tardes. Bueno, está claro que el deseo de las familias es reflotarlo y poder así terminar el duelo en paz con sus familiares en la superficie, ¿no? Hoy mismo incluso va a haber una marcha donde van a exigir esto en la ciudad de Mar del Plata. Pero lo cierto es que los expertos, los especialistas coinciden en que es una tarea compleja, casi imposible, dirían algunos. El mismo ministro Awad dijo que no contamos con los medios necesarios para hacerlo, sumado a la gran cantidad de dinero que demandaría una acción semejante. Bueno, vamos a hablar de esto con Fernando Morales, perito naval que se encuentra aquí a mi lado. Fernando, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, coincide un poco con esto. ¿A qué se debe que sea tan compleja esta tarea? Bueno, buenas tardes a todos. Antes que nada, un gusto. Bueno, tenemos que pensar que estamos en presencia de una nave, un submarino es antes que nada un buque que se sumerge, que tiene un peso bruto de 2.200 toneladas, pero que en este momento se encuentra lleno de agua, es decir, que pesa mucho más que eso. A 900 metros de profundidad, una circunstancia que lo hace particularmente complejo porque no hay muchos antecedentes de rescates de embarcaciones que se pretendan rescatar enteras. Una cosa es que se quiera sacar algo sin importar su integridad física o la solidez estructural, y otra cosa, como en este caso, se quiera rescatar íntegro con un fin casi humanitario, que sería encontrar los restos de los tripulantes. No hay en el país ninguna posibilidad, de que esto sea posible. Ahora, si ustedes me preguntan a mí técnicamente, siempre técnicamente hay una posibilidad, porque siempre alguien nos puede construir las herramientas que necesitamos para la tarea. ¿Cuánto puede salir? El ministro habló de 4.000 millones. Tal vez puede salir 2.000 o puede salir 8.000. No se sabe porque todavía nadie lo cotizó. Pero lo cierto es que cualquier tarea que encaremos para este particular es una tarea que primero tiene que ser analizada, tiene que ser estudiada, estudiarse la factibilidad, saber si el submarino resistiría una operación de izado. Para izar el submarino no se lo puede izar en estas características de inundado. Hay que hacer todo un procedimiento que es sellar la entrada de agua y sacar el agua, presurizarlo para que no se vuelva, por efecto de la compresión, no se vuelva a achatar. Y estamos hablando de un proceso de un par de años. Es decir, suponiendo que tengamos el dinero, que no lo tenemos, suponiendo que tengamos los elementos necesarios, que por ahora no los tenemos, tal vez el mundo nos lo pueda contratar, nadie nos lo va a venir a prestar ni a hacerlo gratis. Y suponiendo que todos los estudios de factibilidad den bien, lo que no podemos manipular es el tiempo que se va a tardar. Si nosotros hablamos de más, vamos a suponer un año y medio, dos años, más un año de que ya hace que este submarino está bajo el agua, más una explosión, casi segura explosión de hidrógeno, que anuló la vida de 44 personas, por lo cual no pudieron hacer nada para que el submarino no se vaya al fondo del mar, con una onda expansiva que imagínense ustedes cuál es el efecto de una explosión frente a un cuerpo. Hoy me decían ingenieros de la Universidad Tecnológica Nacional que la entrada de agua a una profundidad de 700, 800 metros, cuando se supone que colapsó el submarino, es prácticamente la velocidad del sonido. Entonces, imagínense ustedes un cuerpo inerme, sin vida, o con vida sería lo mismo, pero un cuerpo inerme que recibe un pistón de agua, un golpe, un puñetazo de una masa de agua a la velocidad del sonido. ¿Qué podemos pretender que pase con ese cuerpo? Tal vez algún forense, no un forense común, tiene que ser alguien que esté especializado en analizar este tipo de reacciones. Estudios que no hay, obviamente. Estamos hablando que vamos a intentar reflotar un submarino, por ahora la idea es que no, y yo creo que se va a mantener así que no. Morales, para entregarle a los familiares, ¿qué cosa? Sí, escucho. Sí, ¿qué tal? No, lo estaba escuchando atentamente, pero quería quedarme en este punto que acaba de decir. Usted acaba de decir, por ahora, lo seguro es que no se lo va a reflotar, no se lo va a recuperar. ¿Por qué lo dice con tanta seguridad? Bueno, porque por ahora la jueza dijo que ella no lo necesita a flote para continuar con sus pericias, pero la jueza tiene la escena de este siniestro bajo su responsabilidad. Recién cuando la jueza la libere, el Poder Ejecutivo podría hacer algo. Yo digo por ahora no, porque simplemente por ahora no se puede, porque estamos hablando de que hay que hacer un estudio previo que puede llevar meses. Paralelamente
mientras se encarga de estudio, el Congreso Nacional tendría que aprobar una partida presupuestaria especial, porque hablamos, para ser cortitos sí. y saber algo parecido, el CURX a 100 metros de profundidad hace 20 años costó 130 millones de euros dólares reflotarlo. Hace 20 años claro. también hay una inflación en euros, 100 dólares. ¿Ese es el único antecedente? 100 metros. ¿Ese es el único antecedente que tiene? Hay varios. Lo que no sí. hay es a 1000 metros de profundidad, no hay. Y hay algunos que a 1100 metros sí. fracasaron. Hay un par de expediciones que se hicieron, que se invirtió mucho dinero. Se diseñó un buque especial que todavía, hoy me contaban, yo no lo sabía, sigue en servicio. Un buque apto para reflotar un submarino a grandes profundidades, que la única vez que se usó, rompió el submarino. Y acá, si nosotros rompemos el submarino, todo lo que está dentro de él, que esté suelto, los cuerpos, si que estuvieran, se irían al fondo del mar de vuelta, con lo cual volveríamos a la superficie con el resto de un submarino vacío de contenido. Y esa no es la idea que pretenden los familiares. Por otro lado, no nos olvidemos que también hay muchos familiares, pero le diría que muchos, ¿eh? No sí. sé si mayoría o minoría, que quieren que no se profane la tumba marina. Sí, un es ejemplo, cierto. El ejemplo más claro es el capitán Bergallo. Sí, entonces, lo hemos escuchado. Supónganse ahora, que nosotros... Morales, perdón, sí. un segundito. Supónganse... Sí, dale, por favor. Sí, es cierto que hay parte de los familiares que no quieren, que dicen que no sería necesario recuperarlos, otros tantos que sí, son voces diferentes entre estos 44 familiares. Pero usted recién decía que, en el caso en que se intente recuperarlo, posiblemente se podría romper y todo lo que estuviese adentro, entonces podría volver al fondo del mar. ¿Usted está seguro de que no tiene una rotura ya de por sí el submarino y que las cosas no están adentro y los cuerpos tampoco? No, seguros vamos a estar de todo cuando Ocean Infinity apruebe las fotos. ¿Qué es lo que se ve prima facie? ¿Qué es lo que vieron los expertos de la Armada, los submarinistas y el oceanógrafo que la Armada tiene arriba del buque? Vieron un buque con un casco resistente más o menos íntegro, con pequeñas vías de agua, con una abolladura propia de la implosión, pero vieron la parte central entera, separada la proa y la popa, que son adicionales al casco resistente, que son soldados sin tener la misma resistencia estructural que tiene ese núcleo central. La proa es un cosmético, digamos, es un caparazón que se usa para darle mayor penetración al submarino en el agua y navegar de una manera más eficiente. Y la popa alberga la hélice y la pala del timón y algún alerón también, si mal no recuerdo. Pero la estructura resistente se la ve incólume, se la ve entera. La prueba de esto también está en que no hubo restos esparcidos durante todo este año. No salió de adentro de esa estructura ni un salvavidas, claro. ni un colchón. No hubo restos. Y los restos que están tan cerca uno del otro que permite a los especialistas que interpretan estas cosas, les permite inferir que la ruptura del submarino, con esas partes que le digo que se han roto, fue ya cuando estaba muy cerca del fondo, si no fue casi al llegar al fondo. Claro. Por eso están tan cerca. Si se hubieran roto a los 100 metros de profundidad, hasta llegar a los 800, estarían diseminadas en un radio muy amplio, cosa que no ha sucedido. Entonces, es muy probable que los cuerpos, si es que en este momento algo queda de ellos, y acá tengo que ser sincero y honesto en esto. Hoy me encontré con algún estos abogados que hacen criminología y que son expertos en estas cuestiones, pero no lo abordan desde la medicina, sino desde lo policial o de lo... ¿Morales? Bueno, ahí tenemos un pequeño problema con la comunicación. Estamos hablando con Fernando Morales, el perito naval. Estamos hablando sobre, el debate, la discusión que se da a partir del hallazgo del submarino Ara San Juan, que de hecho también se genera dentro del grupo de familiares. ¿Es posible recuperar el Ara San Juan? ¿Es posible recuperarlo sin dañar su estructura y todo lo que está en su interior? ¿Qué determinará la justicia? ¿Qué determinará la Armada Argentina? Son muchísimas las preguntas que tenemos, pero sobre todo y principalmente nos preguntamos si existe una
posibilidad real de recuperación. ¿Cuántos otros submarinos han sido recuperados en la historia, en el mundo? Hace un ratito nos hablaba Fernando Morales del caso de este submarino ruso que estaba a 100 metros de profundidad o un poquitito más, pero no a 907 como es el caso del Ar San Juan. Bueno, veremos a ver qué es lo que sucede y cuál es la decisión que toma el gobierno con respecto a esto. Justamente recién hablábamos de las diferencias que existe dentro de la opinión de los familiares, pero también entre los expertos. Por eso tenemos preparado un informe que nos preguntamos, ¿se puede recuperar el Ara San Juan? Quiero decirle al ministro y al presidente de la Nación que, por favor, no sé, que hagan lo que tengan que hacer para reflotarlo, porque yo necesito saber, necesito tener a mi hijo conmigo. Bajar a esas profundidades me parece casi que es imposible. Creo que no existe en el mundo medios para hacer un rescate de esta naturaleza. Así que lo vamos a estudiar, lo vamos a ver, pero me parece muy difícil. El casco resistente implosionó, se deformó, se debilitó en muchos aspectos y es posible que si se quiere reflotar con lingas, con un aparato, si no existe ahora, se construye. Dentro de 10, 20 años a lo mejor existe esa tecnología, pero puede pasar que se puede llegar a destruir lo que se quiera levantar. Y no nos olvidemos que está en materia judicial. Entonces, por más que no sea un tema del costo de la operación, que técnicamente la empresa pueda reflotar alguna parte, la decisión y la autorización es de la doctora Yáñez. Yo estuve presente el día de que la empresa hizo la conferencia en el edificio Libertad y yo fui una de las familiares que le pregunté si tenía los medios y hasta cuántos metros de profundidad, y me dijo hasta 1.200 metros de profundidad. El submarino se encuentra a menos profundidad, o sea, que los medios los tenemos. Acá ahora todo depende de la jueza, la decisión que tome y en las condiciones que se encuentra el submarino. Hasta tener en claro el requerimiento de sacar el submarino a la superficie, si eso se decide, es difícil tener una idea de costo. Yo fui salvamentista y eso puedo dar fe que no es una tarea fácil. Es muy costosa, muy riesgosa. Va a arriesgar la vida a mucha gente. Prefiero conservar la prueba en la manera, de la forma que está, ante la eventual necesidad de tener que para ello o para el reflotamiento haga falta romper o cortar por pedazos. Bueno, allí escuchábamos, ¿no? Opiniones encontradas entre los familiares, también diferentes especialistas en el tema, y también escuchábamos a la jueza del caso, Marta Yáñez, que por el momento dice que con las fotos, estamos hablando de 67.000 fotos que sacó el Ocean Infinity, con esto podría llegar a reconstruir de alguna manera al Ara San Juan y a partir de esto estudiar las pruebas. Vamos a volver ahora allí al móvil con nuestro compañero Jerónimo Mura, que está con Fernando Morales, perito naval. Jero. Sí, Elio, bueno, ya retomamos la comunicación. Estábamos escuchando, Fernando, muy atentamente tu explicación, ¿no? Prácticamente el diagnóstico que hacen, que coinciden, ¿no?, la mayoría de los expertos, que esto no podría ser reflotado. Vuelvo a quedarme con algo que hace un momento escuchaba a Carlos Nigro, que es uno de los hombres más conocedores de rescates marinos. Pero ustedes fíjense que tanto el... Ahí yo estaba viendo que ustedes pasaban al capitán de navío Zavalla, que fue el primer comandante del submarino. Todos los marinos, en cualquiera de las actividades de la Marina, sean militares, mercantes, pesqueros, cubrimos una ciencia que es muy amplia. Es decir, un ingeniero naval puede tener varias disciplinas. Un marino puede ser salvamentista, o puede ser aviador naval, o puede ser infante de marina, y todos somos marinos. Pero todos los que tenemos de alguna manera noción de lo que es la vida en el mar y cómo evolucionan las cosas que están en el fondo del mar, coincidimos que es cuando menos entre muy difícil y dificilísimo. Tenemos que reconocer nuestra limitación de medios. Recién hablaba una señora, que ustedes vi que pasaron el video, ella cree entender que la empresa Ocean Infinity le dijo a alguien
que con el buque que tenían aquí podían recoger el submarino. Ustedes imagínense si por arte de magia la pluma de ese buque puede levantar el submarino de 2.000 toneladas. Una fantasía, una cosa imposible. Claro, no, Morales... Pero se levanta... Perdón, sí, me meto un minuto ahí porque hablábamos con esta señora también en el día sábado aquí en la Nación Mals y ella lo que explicaba es que desde Ocean Infinity le dijeron que tenían las grúas que podían llegar hasta 1.200 metros de profundidad. O sea, la profundidad la tienen, lo que falta obviamente es el equipamiento y la fuerza y poder levantar al submarino, ¿no? Es que no es tan simple. O sea, usted levanta el submarino y cuando visualiza el submarino, 66 metros de eslora, de largo por 7. Sí. Lo levanta y si usted no aseguró que el submarino se pueda mantener a flote, cuando lo levantó se le empieza a hundir de vuelta porque así como le entró agua antes, le va a seguir entrando agua. Sí. Es decir, hacer que una estructura de ese tipo pueda ser conducida después a un puerto seguro requiere o una cama o un buque especial, requiere un montón de cosas que no son fácilmente adquiribles en el mercado por la sencilla razón que submarinos no se rescatan todos los días. Yo hoy le puse a un colega suyo este ejemplo. Sí. Si esto fuera un submarino nuclear americano y que estuviera en riesgo, así como pasó con el Kursk, la seguridad de buena parte del mundo, porque una catástrofe nuclear en el medio del mar no, es de consecuencias muy, muy riesgosas. No me cabe la menor duda que una potencia mundial con recursos ilimitados construye la herramienta necesaria, la construye. Claro. Para este caso, gaste 2.000, 5.000, 20.000 millones de dólares. Nosotros, que no somos una potencia, tenemos que ir a buscar al mercado lo que haya disponible, sea un Ocean Infinity o algo parecido. Tal cual. Lo que pasa y en que... el mundo... Morales... Tecnología, yo decía... Sí, decime. No, que no sé si escuchabas un ratito el informe, ¿no? Pero también hablamos con el ministro de Defensa, con Oscar Aguad, el sábado, y él en aquel momento nos decía que no existe en el mundo medios como para poder recuperar un submarino. Y sin embargo, vemos que sí existen en el mundo medios. Medios en el mundo para recuperar un submarino a 900 metros con éxito, nadie puede asegurar que haya, porque no ha habido antecedentes de la recuperación con éxito de un submarino a esa profundidad. No, está bien, sí con a éxito. 300, sí a 200. Pero no hablábamos de hablábamos de si existían en el mundo medios suficientes, ¿no? Bueno, conocido hay un buque, ahora se me fue el nombre, que es todo un buque diseñado en la década del 70 para un rescate submarino a 1.100 metros. Ese buque, la operación que intentó hacer, fracasó, es decir, no lo pudo traer a la superficie con integridad. No es una cosa muy común de ver en el mundo porque, ya le digo, usted cuando construye un medio, lo hace, normalmente son empresas comerciales que lo hacen para obtener un lucro y no todos los días hay reflotamientos de esta envergadura. En cuanto a nuestro país, para que nos hagamos una idea de lo limitados que estamos, no somos capaces, por falta de presupuesto, de recuperar dos pesqueros de 25 metros de eslora, o sea, casi la tercera parte del submarino, que están en Rawson, el pesquero Repunte y el Rigel, y que están a 70 metros de profundidad. Claro, y en eso coincido, y es cierto, pero una discusión es el tema del presupuesto, es cuánto costaría, y el debate está en, ¿puede la Argentina poner esta cantidad de dinero a disposición? Es una decisión, es un debate. Pero por el otro lado está la primera pregunta que nos hicimos todos. ¿Existen los medios? Esa sería la primera pregunta. Después, si contestamos sí existen los medios, bueno, a partir de allí vemos cuánto cuesta y se determinará si es posible o no en este país, ¿no? Yo para hacerle un resumen más o menos técnico le diría que hay posibilidades en el mercado de armar una expedición, armarla la expedición. Sí. No hay nada que venga en paquete, que yo le diga al señor Plumber, por ejemplo, quiero rescatar el submarino, y él incluso lo dijo en algún momento ahí en el video que ustedes muestran, él dijo, primero habría que hacer un estudio. Claro. De acuerdo al estudio, vamos a ver qué necesitamos. Y seguramente, si necesitamos un buque con una plataforma determinada, se agarra un buque existente, se lo adapta. Cada operación de rescate tiene una particularidad. Lo que yo le quiero decir, no hay nada llave en mano, no hay... llave en mano un equipo que pueda venir y decir, vamos a suponer que no tenemos límite de dinero y lo queremos traer mañana, porque la familia que pretende o que desea o que anhela un rescate medianamente en el corto plazo, claro, quieren enterrar a sus familiares. Pero hay al margen del tiempo que se tardaría, que es bastante, hay algo que
No voy a ser yo quien lo aclare porque excede a mi campo de conocimiento, pero alguien se tiene que poner seriamente a estudiar qué pasa con un cuerpo humano sometido a los esfuerzos mecánicos que estuvieron sometidos estas 44 personas, ya sea durante la explosión, ya sea durante la implosión con la entrada de agua y además con el tiempo transcurrido en esas condiciones en el fondo del mar. ¿Qué quiere decir porque eso, si llegamos Morales? A la conclusión, y que si llegamos a la conclusión de que ya no hay más cuerpos que rescatar, ¿cuál es el sentido del rescate? Si no hay cuerpos, si lo que queremos hacer es buscar la satisfacción de los 44, de las 44 familias, y una operación riesgosa, larga en el tiempo y muy onerosa, no consigue satisfacerlos, ¿para qué la hacemos? ¿Usted cree que existe esa posibilidad entonces? Yo creo que lo que es muy difícil que encontremos algún cuerpo en condiciones, en las condiciones que las familias en su desesperación y en su dolor piensan que van a estar. Hoy una señora decía, le quiero dar el último beso a mi hijo. No hay nada que besar ya hoy. O sea, yo me ha tocado ver, y lo que pasa es que hablar de esto a veces es un poco macabro. Yo una vez tuve que reconocer a un compañero que había pasado una semana perdido en el mar. Y yo lo que vi no me lo voy a olvidar nunca más, y había pasado una semana. Entonces, en la medida que no se junte a estas familias y se les dé un abordaje interdisciplinario donde se diga desde la psicología, desde la medicina forense y desde la técnica, qué es, cuáles son los pros y los contras, cuando también no se les haga ver que a lo mejor estamos profanando una tumba y después directamente desintegramos el submarino, que es lo que los contiene, al menos espiritualmente, a todos juntos. Claro. Si nosotros no le explicamos esto a la familia, que está en una situación difícil para razonar, porque están afectados, porque son las víctimas, y se supone que los que estamos con la mente un poco más fría somos los que debemos cuidarlas en todo sentido y no ilusionarlas. Cuando yo el fin de semana vi en Mar del Plata, en estos días que estuve, que algunos representantes de personajes de la política les ofrecen una ley para obligar al Poder Ejecutivo a rescatar el submarino y devolver los cuerpos, ¿cómo podemos nosotros con una ley ir en contra de la física, por ejemplo, o de la química en este caso también? Claro. Yo me gustaría una ley para que no anochezca los días lindos y que dure el sol más tiempo, pero el sol no dura más tiempo. Ahora, Morales, esto es lo que yo... Dejando bien claro la parte humana que acaba de explicar y esta necesidad afectiva de los familiares, por supuesto, de recuperar los cuerpos de sus seres queridos, ¿no? Y hablando específicamente de la parte del peritaje técnico, ¿es posible hacer un peritaje técnico solamente con imágenes sin recuperar ninguna parte del submarino? Bueno, mire usted todo lo que sabemos del submarino, de la tragedia del San Juan, simplemente con una foto y con una posición. Sabemos que no fueron a espiar a Malvinas, o sea que sabemos que ahí la Armada no infringió ninguna ley, no los mandó a Malvinas a espiar, por ende no hay nada que investigar más sobre ese supuesto espionaje del que todos hablamos, incluso quien les habla. Sabemos que no estaba en Península de Valdés con marinos pidiendo auxilio a golpes con metal para que la Armada los escuche y un almirante ordenándole a la Armada que se retire para dejarlo solo. ¿Se acuerda de eso, no? De que los tres suboficiales de buena fe, porque lo fueron a declarar bajo juramento, escuchaban golpes y cuando le dijeron no es el submarino y los hicieron retirar, fueron a denunciar esta situación a la justicia o a contarla al menos, y nunca el submarino pudo haber estado en Península de Valdés porque nunca salió de la altura de Comodoro Rivadavia. Bueno, también recordemos que gracias a que fueron a verificar eso, se tomó un día más y finalmente lo encontraron, ¿no? Tal vez es una cosa de Dios, tal vez lo más grande que hicieron estos hombres es hacer que se demore un día más la expedición. Totalmente de acuerdo con usted. También sabemos que durante mucho tiempo dijimos, yo también, ojo, que no me pongo arriba de nadie. Yo en un momento llegué a pensar que no se lo quería encontrar y que se estaban dando datos falsos sobre la posición. Pues los datos que se le dieron a la empresa Ocean Infinity marcaron como área 1, área principal de búsqueda, el área donde se encontró el submarino. Entonces, ahí tenemos que decir, bueno, no quisieron ocultar la realidad, la querían poner a la luz. Todo eso lo sabemos. Ahora bien, en lo más técnico, el casco habla. Cuando esas 67.000 fotos que pretenden reconstruir un mapa 3D comiencen a tomar sentido,
Vamos a ver, por ejemplo, si las deformaciones que tiene el casco son solamente de afuera hacia adentro o si hay también deformaciones de adentro hacia afuera, lo que nos va a hablar de la explosión interna que pudo no haber habido. Bien. No hay por ahora, no se han tomado imágenes interiores, no se pudo. Tal vez tenga que venir alguna expedición, que eso sí es más razonable, menos costoso y puede la jueza ordenarlo perfectamente, para con una cámara submarina de menor porte que lo que es el ROM, se puedan tomar imágenes, si es que se puede acceder, al interior. Eso nos va a decir mucho más. Pero entre eso, entre los documentos que la jueza ha secuestrado y que hablan del estado de mantenimiento inicial del buque, lo que se hizo, lo que no se hizo, el aporte que puedan dar los ex tripulantes del buque, que de hecho ya los han brindado, la jueza, creo yo, sin ser abogado, pero siendo perito, la jueza va a tener un bagaje de conocimientos que le va a poder llegar con bastante precisión a la verdad y a determinar si esto fue una causa fortuita, si fue un error de la tripulación, como va a sugerir alguno de los informes que va a salir, si fue un problema de mal mantenimiento o si fue una combinación fatídica de todas. No se olvide usted que ante el mismo problema, si no hubiera habido una tormenta, el capitán Fernández hubiera salido a la superficie, hubiera ventilado su buque sin ningún problema y hoy estaría de regreso en Mar del Plata. Tuvo la mala suerte que le ocurrió el peor problema ante la peor condición climática posible. Claro, y eso fue una suma de malas condiciones. Almirante, claro, o sea, ahí no podemos culpar a un almirante de que había mal tiempo. Ahora, la falta de, tal vez una falta, una falla técnica o una falencia técnica. Imagínese usted, yo le estoy recomendando a todos los periodistas que puedan ir hasta el Tandanor, acá en Dársena Sur, a conocer el submarino Santa Cruz, que es gemelo. Sí. Para que se pueda, es algo que hizo la jueza con muy buen criterio y humildad, se puso las zapatillas y se fue a ensuciar las manos con grasa a conocer un submarino gemelo. Si ustedes ven lo reducido de los espacios, si ustedes ven las condiciones de que 44 hombres tienen, o 43 hombres y una mujer, tienen que convivir, y usted imagina ese ambiente saturado de humo, por ejemplo, con visibilidad prácticamente nula, con una situación de mal tiempo, o sea, todo moviéndose. Si usted se imagina, puede visualizar eso, entiende de una manera mucho más cercana a la realidad cómo puede haber reaccionado esa gente y hasta también es capaz de aceptar que a lo mejor alguno cometió un error, víctima del cansancio, la fatiga, el mal tiempo, el movimiento y el problema del humo, el error en los ojos. Bien, entonces queda entonces, claro, Morales, que con las imágenes que cuenta hoy la jueza se podría llegar a la verdad, porque en definitiva es eso, ¿no? La búsqueda de la verdad. Sí. Yo creo que la verdad se va a llegar a una verdad lo suficientemente aproximada como para que la jueza establezca una semiplena prueba de la responsabilidad. Mire, ahí y no la quiero abrumar, pero esto es muy importante. Vamos a suponer que usted va por la ruta con su auto sin luces. Sí. Y a usted la chocan de atrás y usted muere en el accidente. Mm. Cuando se haga la pericia, sus luces delanteras que le faltan no fueron la causa del accidente. Pero la pericia va a determinar que, además de todo, a usted le faltaban las luces delanteras. ¿Qué quiero decir con esto? Si a resulta de toda esta pericia que se va a hacer, se determina que el buque tuvo una explosión por una razón fortuita, pero que a su vez, por decir algo hipotético, sí, le faltaban las bengalas de salvamento, que no eran necesarias porque ante la explosión no se iban a usar, es responsable, al margen de que no haya sido la culpa del siniestro, quien no proveyó las bengalas. Es decir, de estas tragedias seguramente va a arrojar alguna responsabilidad, aunque a lo mejor no aparece el responsable de la tragedia, van a aparecer otras cosas que van a tener que hacer, que nos replanteemos en qué condiciones mandamos a los hombres a los que el Estado contrata para defender la soberanía, qué les estamos dando como herramienta para que hagan su trabajo. Una discusión que también tendremos que darnos todos los argentinos. Morales, muchísimas gracias. No, usted lo merece. Gracias, hasta luego. Muchas gracias a vos también, Jero. Y ahora tenemos que hablar de un sentido homenaje a Lara San Juan en los aeropuertos. Vamos a hablar de esto con Juan Pablo Sanotto. Juanpi. Sí, Elio, homenajes que llevan adelante las distintas fuerzas federales hacia los